Las oportunidades son como un tren que se paran y te abren la puerta y te dicen, súbase. Y 5, 4, 3, la piensas y se cierran y vámonos. Y tú dices, al rato pasa otro tren. Y mi papá ese día me dice, te veo un poquito indeciso. Te veo como que no le quieres entrar. Y yo lo único que te voy a decir una cosa, ya estás aquí. Por algo te puso el destino aquí. No pienses, hijo mío, que el tren de la oportunidad pasará dos veces ante ti. O te subes ahora o mañana, quién sabe. Y nunca se me olvida porque me subí y mira dónde me vine. Si yo no me hubiera subido, si yo hubiera dejado pasar eso, yo nunca hubiera entrado a Tulum. Ese era el momento para entrar. Cuando los negocios están ahí, cuando la situación está ahí, agárrenla. Porque quién sabe, se los digo en serio, quién sabe si regrese, Carlos. Hay que agarrarla. Y como dice el otro dicho mexicano, dice, los negocios buenos se hacen en caliente. En caliente. Pam, 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 pum, pum, tu número. Va. ¿Sí me entiendes? Porque luego el que piensa mucho y el rollo, ya cuando llega, no, brother, esa madre ya se vendió, cabrón. Pues sí.